Sospecho baja de autobús. Vale. Algunas veces se nos da vuelta la tortilla. Es así la vida. ¡Qué puta madre! Mira, la niña ha despertado. ¿Dormiste bien? Eso fue muy fácil. ¿Ma qué he pensado? El peligroso José Cuervo cayó en una trampa tan sencilla. No puedo creer. ¿Quién son ustedes? ¿Qué desean? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy atado? ¡Carajo! ¿Estás nervioso? ¿Estás enfadado? Nosotros es que hablamos aquí, ¿vale? No seas tonto. Estamos investigando hace mucho tiempo, cabrón. Mi amigo, usted tiene que salir de la situación. Sea listo, vamos. Cuervo, mi nombre es Julio. Julio Cabrito. Carajo, yo soy conductor de buseta. Ustedes no me viran aparcando la buseta. Yo trabajo, vale. Pueden preguntar a quienes sean. Yo soy solo un conductor de buseta. No adelanta a hablar historietas, Cuervo. Tu verdadera historia la conocemos muy bien. Tú no eres conductor de autobús, maricón. Hasta mi abuela sería mejor conductora. Mira tu rostro aquí, cabrón. No puedes enganar a nadie. Nosotros estamos investigando hace tiempo. ¿Piensas que puedo nos engañar con esa historia sin pie ni cabeza? ¡Ese no soy yo! ¡Mira para mí! ¡Yo tengo bigode, carajo! Hombre, él está cierto, tiene bigote. ¿Seguro que hemos cogido la persona correcta? ¿Y si es solo un conductor? El jefe nos va a matar. Seguro que cogemos al hombre correcto. Pienso. Él llevaba un sombrero igual que nos hablaron. Nosotros estamos en México. ¿Cómo puedes estar seguro que un hombre que lleva sombrero es sospecho? Todos aquí llevan eso. Seamos sinceros. Dos imbéciles cuidando de mí. Esa tarea no me parece difícil. Solo tenemos una alternativa para todo eso. Entonces, tú eres conductor de autobús, ¿no? ¿Su nombre mismo? Julio, señor. Mi nombre es Julio Cabrito. Soy conductor de buseta. Aquella buseta que usted ha visto. Yo soy conductor hace años. ¿Puedo seguir ahora? ¡No! En esos papeles tenemos todo sobre ti, cabrón. Incluso que suele engañar a las personas con sus frases y su modo charlatán. Pero nosotros no vamos a caer en sus trampas. Si tú eres Julio mismo, tendrá que contestar algunas preguntas. A ver si eres tan listo en las respuestas. Entonces, Julio, ¿dónde nació? ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde nací? Si yo hablase mi verdadera historia, no iban a creer. Tranquila e pare de gritar.
está llamando la atención. Tienen un hijo en medio de la plaza. Señores, niño normal. Por favor, alguien me dé algún aparato para sacar ese niño. Mira, chica, nació. El niño tiene una imperfección en el rostro, pero quedará bien y cierto. Necesito de una tejara. Nadie. Necesito cortar esa cuerda de alguna manera. Voy a intentar con el diente mismo. Nací en Hornitos, señor, en el Chile, en el hospital municipal. ¿Hornitos? Creo que ya oí hablar de esa ciudad. ¿Y ustedes? Sí, sí, creo también ya oí hablar algo así. Pienso que mi prima vivía cerca de allá. Mi prima también tenía bigote, ¿crees? Sí, ¿será que está de moda tener bigote en esa ciudad? Entonces, señores, ¿puedo ir? Necesito regresar para mi trabajo. La buseta no va a caminar sola, ¿entienden? Necesito ir. No, no, Cuervo. O mejor, Julio. ¿No contaste cómo fue su infancia? ¿Con quién vivía? ¿Cómo era su escuela? Mi infancia. Extraño tanto a tía Salsa. Su casa tenía olor a queso nacho, muy familiar. Listo, está muy guapo. Y ya ha puesto la harina de yuca en su maleta. Todos de la escuela van a querer. Pero Sasa, todos de la escuela ríen de mí por cuenta de falla en mi rostro. Yo no quiero ir, no quiero. Deja de ser tonto, chico. Hablo de ti porque es muy distinto. Y pare de pelear, ¿eh? Estoy harta de recibir reclamaciones tuyas. Y ahora va para la escuela, va, va para la escuela. Você, um rato. Não se olvidaste de nada, eh? E la comida? Não vá deixar em la mesa para seus amigos trabalhar? País de eles, Brasil ou Tasmânia? Só não pode ser olhar que saiu na coisa assim. Não echo de menos de la escuela. Tenho mis motivos, entende? Hey! Liga de bromas, vale? Não devemos bromear com nossos amigos.
Y él ha traído comida para probarnos. Pero él solo ha traído harina. Seguro que su madre no sabe cocinar, ¿no? Y seguro que él ha herido su rostro y no sabe coser. Es por eso que tiene esa cosa tan fea en la cara. Mi infancia fue muy tranquila. Viví con mis padres, estudié en una buena escuela. Tenía muchos amigos. Ah, Hornitos era una ciudad muy tranquila, ¿no? Sí, señor. Viví allá hasta mis padres murieron. Después empecé a vivir solo y a hacer pequeños trabajos en la calle. Es ahora que los otros le pegamos. Miren la hoja. Ali disse que eu bebi na calle desde sua adolescência. Eu penso que não sabemos nada. Eu que sei, e se esse cuido huérfano? Não é difícil crer que ele viveu em la calle. Estou falando, se ele não é o cuervo, melhor deixá-lo ir. Déjame fazer mais algumas perguntas. E ao contestar sem líos, deixamos ele ir, vale? Fizemos investigação outra vez. Has bebido em la calle? Como foi? Debe de ser muy duro. ¿Has algún crimen? Voy a decir algunas verdades. No quiero ser tan cara dura con ellos. Sería mentira decir que nunca he cometido ningún crimen en la adolescencia. ¿Has visto? ¿Es un asesino? He dicho para ti. Yo sabía que era un asesino. ¿Asesino? Pero yo no he terminado de hablar mi historia, señores. Sí, qué falta de deducción. Deja él terminar de hablar, hombre. Como he dicho, viví en la calle. Cometí pequeños delitos hasta seguir un trabajo. Pero mi adolescencia creo que fue igual a la de los señores. Con mucha tequila, mujeres, nada de especial. Para nosotros, la verdad es que mujeres y delitos son parte de mi adolescencia. Así como marihuana, asesinatos, huidas y torturas. ¿Y por qué has venido a vivir en México? De alguien, cuervo. Ese hombre es cabezota. Estoy empezando a enfadarme. Es hora de hacer algo. No, ya te dije que mi nombre es Julio. Yo he venido para México a trabajo, intentar mejorar de vida. Pero ya he contestado todas las preguntas, ¿no? Como pueden ver, yo no soy ese tal de cuervo. Soy un conductor de buseta, carajo. Ahora, por favor, me suelten que voy a empezar a gritar llamando al superior de ustedes. Miedo del jefe. Eso siempre da cierto. Vamos a dejarlo ir. Es un hombre bueno. Hemos equivocado. El cabrón de cuervo sigue en la calle todavía. Vale, vale. Pero no hable para nada lo que pasó aquí, ¿vale? No se preocupen, no voy a contar a nadie. La verdad es que espero que consiga agarrar ese tal de cuervo. Me parece una persona muy mala. Solo más una pregunta. ¿Por qué has dejado el bigote crecer? Es que soy conductor. Veo muchas mujeres y a ellas les gusta. Piensan que es hermoso. Los policías casi me pegan, pero soy una persona muy lista. Mi nombre es José Cuervo. Soy el asesino más buscado de la América Latina. En las horas de ocio, soy Julio. Un simple conductor de buseta. Entonces, ¿quieres que te lleve?